Sí, mi nombre es Benjamín, soy un productor estadounidense viviendo aquí en Colombia, Medellín. Mi apellido en inglés es Woods y la traducción está Bosk. Yo fui obsesionado con la primera disco de Wu-Tang, entre 36 Chambers. Y desde este momento, la primera vez que me escuché este, yo fui enamorado con la música y ya decidí a las 11 que ya voy a ser un productor y DJ. Yo comencé con hip hop y reggae sobre todo, y de allá yo llegué a funk y soul de James Brown y todo eso, y de allá como funk tropical como Ray Barreto, y de allá salsa, cumbia, música afro latina con Fela Kuti, toda esta carretera. En Boston, la escena más famosa originalmente fue música hardcore y punk, y después eso como música rap super underground, como muy lírico. La cosa más similar es la escena electrónica, porque creo que por todo el mundo ahora el como techno y tech house como medio comercial es lo más popular en todos lados, allá y aquí. La cosa más interesante a mí es a tocar aquí la música que me amo, como funk y disco y soul. Es muy diferente porque la gente aquí no tiene como apagados, attachments. Yo puedo poner algo súper raro, súper underground, que nadie sabe, y recibe el mismo reacción que un cosa de Michael Jackson o algo aquí. Y allá es el mismo con la salsa. Es como yo puedo poner algo que nadie sabe, que no es muy popular, como una canción menos conocida de Fruko o algo, y recibe el mismo reacción que algo gigante. Es el mundial, sin género, okay, sin idioma, como porque cada año las cosas están mezclando más y más y más y más. Y no, yo creo que las cosas que todo el mundo puede entender van a salir lo mejor.